Nos encontramos en la puerta del Museo Carmen Thyssen. A raíz de la información que ha aparecido en prensa por el trabajo del consorcio de periodistas, ha salido a la luz las relaciones que este museo, a través de la fundación que lo gestiona, que es mayormente pública, en la cual somos patrones, incluso los representantes de la oposición, en este caso yo misma soy patrona de esa fundación, ha tenido relaciones con unas empresas offshore ubicadas en paraísos fiscales, especialmente en la isla Bahamas y en otras de ellas, en las cuales la titular y la que había tenido relaciones incluso de darse recursos propios era la señora Carmen Thyssen. Esta situación nos coloca en una gran contradicción, porque nosotros aprobamos una moción que llevó el Grupo Malagora con el apoyo de Intermón Ofán en la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión de capitales y lo que supone el tener relaciones con empresas que tienen sede en sitios opacos o en paraísos fiscales. El equipo de gobierno se agregó a la moción, la apoyó. Nos sorprende ahora conocer que cuando se constituyó la fundación y se puso en marcha el museo, pues precisamente a través de una sociedad offshore fueron adquiridos esos cuadros para su exposición. Y estas sociedades, nueve sociedades que tiene la señora Carmen Thyssen, pues obviamente entran dentro de una irregularidad, por lo menos éticamente y posiblemente fiscalmente también. Nosotros lo que proponemos es que se haga una auditoría para todas las sociedades públicas, patronatos, organismos autónomos del Ayuntamiento de Málaga, para saber si estas prácticas se han repetido en alguna de otras, e incluso si se siguen repitiendo después de 2011, que es cuando se hizo la cesión. Queremos que se controle fiscalmente todos esos temas, que se sepa quién ha tenido esas relaciones con estas empresas y, de acuerdo al resultado, se tomen medidas, obviamente, para romper esas relaciones.